cual pues el secretario de Seguridad Pública Municipal dio el plan de seguridad para Semana Santa. Ya no va a haber parvial, ya no hay bandódromo en Mazatlán para este próximo periodo vacacional de Semana Santa, que inicia el 10 de abril. Hoy es importante pensar no nada más en un sector, sino pensar en los ciudadanos, en los turistas, en la comodidad. ¿A dónde vamos? Pues estamos pendientes de que las cosas funcionen bien, el voto de confianza lo tienen y esperemos que esto dé resultado. Es un gran reto para la autoridad municipal.